Bien, este accesorio que tenemos acá en forma de una estrella, le vamos a colocar las ruedas. Ya, estas ruedas vamos a ir colocando y vamos a ir sacándolas de una a una para ir poniéndolas. Ya, voy a levantar, que es metal, toda la estructura es metálica, y simplemente vamos a ir presionando, y ahí está. Se colocó una, se colocó la segunda ruedita, tratan de que encaje como rompecabezas. No es necesario hacer una presión muy fuerte. Tienen que buscar el punto donde ingresa. Ustedes lo van a sentir cuando la ruedita está introduciéndose. Como es todo el material nuevo y bien fabricado, a veces hay una pequeña obstrucción, ¿no? Porque es nuevo. Se dieron cuenta, ahí ingresó normal. No hizo el sonido porque ingresó como que estuviera en una rompecabezas. A veces no trato de empujar por un lado, pero por un lado no es, pero van a sentir ustedes cómo encaja. Bien, esto sería la parte de la rueda. Me parece que está muy bien puesto. Ustedes pueden ver. Bien, ahora lo que van a colocar es este accesorio. ¿Ya? Este accesorio lo van a colocar. Esta parte hacia abajo. Descansa ahí, simplemente. No hay nada más que hacer. Y esto, que es como un conito desplegable, lo van a colocar aquí. Esto, cuando se eleve, va a desplazarse hacia arriba. Es parte estética, nada más. Bien, ahora vamos a colocar este accesorio aquí, en estos orificios. Y vamos a valernos de las tuercas que vienen incluidas, ¿ya? Algunos pueden poner esta tuerca por acá, la arandela, pueden ponerlo por abajo. Eso es lo que he visto, algunos. Yo voy a poner la tuerca, luego la arandela, aquí, de esta forma. Primero con la mano hasta que agarre cierto punto, porque de ahí nos han dado una herramienta, que es la llave, para poder ajustarlo. Así que por ahí no vamos a tener mayor problema. Ya saben, la arandela, la tuerca, al orificio. Vamos colocando, tiene que entrar todo como rompecabezas, no hay nada que forzar. Acá no puedes forzar. Se recomienda también que el ajuste sea criterio, ¿no?, de cada uno, ¿no? Hay algunos que lo pueden ajustar muy fuerte, pues no lo recomendaría, ¿no?, muy fuerte, ¿no? Que sea pues lo prudente, ¿no?, porque hay personas que pues les gusta hacer mantenimiento, ¿no?, a la silla, como es mi caso, ¿no? Me gusta a veces hacer limpieza, mantenimiento, y ver todas esas cositas, ¿no? Entonces, buscamos un punto, ¿no?, donde podamos sentirnos seguros de que ya está sujeto, ¿no?, de que está bien sujeto, y
que vamos a poder sacarlo en algún otro momento. Nos valimos, agarramos también la otra, el otro posabrazo, ¿ya? Y vamos a proceder a colocar aquí. A diferencia de otras sillas, esta forma de colocar es muy cómoda. Yo he visto otras sillas que para colocar el descansabrazo es un poco muy difícil, ¿ya? De armar. Esta silla es muy práctica, no necesitas que alguien lo arme, es más, tampoco necesitas mucho esfuerzo. Como ustedes se dan cuenta, todo es a presión, engajonar, y con una llavecita ligera se va a proceder a hacer el ajuste, ¿no? Eso es todo. En esta parte luego le voy a dar la vuelta a la silla para que puedan ver la parte del asiento. El asiento luego lo vamos a colocar, el otro accesorio que va acá al centro, vamos a tener que anclar acá. Así que no va a haber mucho problema. Bien, tenemos ya colocado el asiento con sus respectivos posabrazos para que puedan colocar sus brazos ahí mientras hagan sus tareas o qué sé yo, ¿no? Lo que tengan que hacer. Bien, ahora vamos a proceder a colocar este accesorio, que es la parte donde va a colocarse lo que está abajo. Es para que se eleve la silla. Lo vamos a colocar esto, ya que es como giratorio, al centro. Esto más pegado. Esto tiene acá su orificio, esto también tiene su orificio. Esto aquí y esto aquí, ¿ya? Así que todo tiene que encajar como el rompecabezas, como lo habíamos dicho. No hay nada para hacer esfuerzo físico demasiado, pero en esta parte sí hay que considerar que sí hay que estar bien ajustado. Este accesorio es donde va a soportar todo el peso del cuerpo. Así que vamos a ir colocando todos los pernos con sus arandelas. Ya nos estaría faltando muy poco, ¿ya? Para poder ir viendo la silla como queda terminada, ¿no? Toda la instalación. Y ya saben siempre que viene esta llave y todos pues podemos proceder a darle el ajuste respectivo. Personas que en esta parte pues no le ajustan bien y con el tiempo se les cae la tuerca. Y he visto en cabinas internet personas que no lo ajustan bien y estas tuercas luego están andando por el piso, y a veces el usuario, el dueño, no tiene tiempo para buscar a dónde le pertenece, cuál es la silla, porque hay gente que se lleva muchas sillas, ¿no? 12, 20 sillas, 30 sillas. En lugares, centros dedicados a los videojuegos, ¿no? Bien, ya está correcto, está puesto de la forma correcta. Vamos a ver si
abajo ligeramente alguno. Listo. Todo está bien colocado. Ahora, como ya tenemos esta parte, vamos a darle vuelta porque nos estaría faltando colocar el espaldar. Aquí, 1, 2, 3, 4. También hay un pequeño ahí, ¿ya? Y luego sentarlo. Bien, ahora cuando vamos a colocar este espaldar, tenemos que tener esto en forma vertical para poder colocar en este orificio la tuerca con su arandela, como pueden ver, ya lo voy a acercar para que puedan ver bien. Recuerden, tiene que encajar de una forma simple. Ya nos deberían quedar solamente tres pernos con sus tres arandelas. Cerciorarse de que ingrese bien, que no coma el cuero, que no coma nada, que no lo muerda, que no maltrate. Este orificio es para la tapa, que ahorita les voy a mostrar. Un momento. Coloco la arandela en la tuerca y voy a llevar al otro lado a colocar. Recuerden que las tuercas deben entrar a los orificios sin hacer problemas, sin dar problema alguno para la
instalación. Bien, en mi recomendación para que puedan colocar de una forma correcta ambos lados de la silla es que háganlo hasta cierta altura, no lo vayan a poner todo, para que poco a poco de ambos lados vayan ajustando uniformemente, ¿ya? Lo colocan más o menos entre acá medio centímetro, medio acá, al otro también medio, y luego proceden a ajustarlo muy bien para que les quede perfecto. Bien, ahora falta colocar este accesorio aquí, que es la tapa, para que se vea pues estético, ¿ya? Mi mano ha terminado siempre con polvito porque siempre hago cosas acá y
en sucio. Bien, vamos a buscar que el pernito ingrese. Nos valemos con la ayuda de, por un lado, esto es hexagonal y por el otro es como un desarmador estrella. Lo bueno de esto es que no van a necesitar comprar nada de herramientas. Bien, ya está colocado. Hacemos una presión y buscamos. Bien, en esta parte simplemente estamos ajustando el tornillo. Lo hacen de una forma a discreción para que eviten que el tornillo se robe. Ustedes saben que los tornillos, con el tiempo que le van a ir dando, tiende a gastarse. Lo mismo se va a hacer con este otro lado. Ya, lo mismo se va a hacer con esta otra tapa para el otro extremo. Colocan. Y lo llevamos al otro lado. Como ven, por aquí sale. Bueno, yo le voy a colocar esto. Y pues vamos a ir ya luego a mostrarles cómo sentamos esto sobre el punto de elevación. Como les iba diciendo, ahora falta colocar este punto allá y vemos luego el ángulo de inclinación y la elevación. Bien, como podrán ver, la silla sí se inclina 180 grados. Es totalmente cómoda, es práctica, ayuda a descansar la zona lumbar. No le hemos puesto las correas, ahorita le voy a poner la correa y su reposo lumbar y también de la cabeza. Y bien, como podrán ver, esto es el resultado de la silla. Pueden ver ahí ambas almohadillas, ya, tanto en la parte superior como en la parte inferior, y la silla. Bien, estamos en el estudio de grabación de una persona y pues ya está instalado la silla. Espero que les haya gustado este pequeño video. Gracias.